amigos de Soy 502. Soy Carlos Calderón del CID y estoy en la presentación de Un Bolero Lleva Tu Nombre. Estaba en un laboratorio, entonces no recibía los mensajes. Solo recibía así como los gritos de mi madre, como por nota de voz, y me abrumó. No sabía qué estaba aconteciendo y luego me enteré y fue una mezcla de emociones, la verdad. Sí, fue así como alegría, como dudas, no sé. Fue bastante fuerte para mí, no me lo esperaba. Bueno, en realidad era así como fue el primer mes de estudio, sino era muy amigo de varios, solo tenía un amigo y me felicitó. Creo que también en ese momento no hablaba muy bien portugués, entonces era así como que no me entendía muy bien lo que estaba sucediendo con el premio. Sí, podría ser una necesidad, pero me refiero que quizá por el hecho de que yo leyera tanto, en algún momento dije, bueno, yo también tengo historias que yo podría contar. Y después se volvió una necesidad ya de contar las historias que me conmueven o que en verdad causan una fractura o mucha felicidad en mí. Y básicamente es eso. De modo, no es una inspiración, sino son emociones. Desde siempre me preocupó así, sobre todo el agua Matitlán, el agua Atitlán, el recurso hídrico del país. Desde pequeño, entonces, me preocupaba mucho la contaminación. Y quiera que no, quizás me gustaba mucho la literatura, pero sentía que yo podía hacer algo más estudiando ingeniería ambiental. Regreso de nuevo a la maestría y quizá ahorita estoy leyendo muchos libros en portugués. Entonces está como apropiándome también del español a través de otra lengua. Es bien complejo, entonces no sé, como que trabajar más mi idioma y las historias, la experiencia vital que estoy adquiriendo en Brasil, con todas las anécdotas y todo lo que estoy viviendo ahora, entonces creería que para escribir tengo suficiente. Que el libro en sí me revela mucho, es decir, como que puede exponer mucho de mi intimidad o mucho de lo que me constituye como persona. Digamos, son múltiples cuentos condensados que tratan de vivencias personales o vivencias de mis amigos. Entonces es cuestión, es como quizá no una internarse en mi vida, pero sí un reflejo, una ficción. Y decidimos que además, para empezar a apoyar la literatura local en el extranjero, vamos a mandar a dos de nuestros finalistas, al de este año y al de año pasado, a la Feria del Libro de Guadalajara, que es posiblemente la más importante de lengua hispana. Queda abierta ya las bases, ya están publicadas en el website, en bamletras.com.gt, y lo que estamos haciendo ahora es cabalmente regresar a novela. Este sería el tercer certamen de novela, ya terminamos dos, el año pasado fue el segundo. Este marca el segundo de cuento, y entonces vamos alternando cuento y novela. Este año recibimos la mayor cantidad de obras de los 4 años que hemos estado participando y nos encantaría romper el récord. Así que, por favor, manden las obras, es muy fácil. Sí, las bases están publicadas en el website y es a cualquiera de las 215 agencias de BAM a la que les quede más cercano, pueden dejar la obra. Recordé el club de teatro en el colegio y personaje muriendo de pasión entre decenas de estudiantes. Quise preguntar sobre su familia, pero una ausencia diáfana en sus ojos claros